Hola amigos de la Cocina del Vóley, episodio número 16 con una invitada especial. Una invitada de nuestros más máximos exponentes en el vóley femenino, por no decir el máximo. ¿Querés decir vos, Gustavo, o vamos a la recomendación de nuestro enólogo? No, sin duda es un vino medalla en cualquier torneo mundial. No tengo muy claro el varietal, pero sin duda es de exposición, eso está claro, tope de gama. Y así, nuestro enólogo Ariel nos dijo que era un Chardonnay por la presencia, por la elegancia y porque era para estar en una sobremesa compartiendo con alguien especial como Carolina Costagrande. Hola chicos, ¿qué tal? Un gusto y muchas gracias por la invitación. ¿Cómo andás, Caro? ¿Cómo la estás llevando? La verdad que muy bien. A pesar de todo lo que estamos viviendo, aproveché mucho este tiempo y de alguna manera también lo disfruté. Hacía mucho que no estaba aguardada, ¿no? Porque después de colgar las Tiger, como para nosotros los viejos, después de colgar las Tiger, pegaste una vuelta por el mundo y ahora recién parás, ¿no? Claro, exactamente. Ya estaba sacando la cuenta que voy por el tercer año de retiro. Así que los dos primeros, sobre todo, los pasé más en Italia, si bien viajaba mucho para acá, pero que fue un poco la idea inicial de quedarme allá. Y bueno, después empecé a darme cuenta que no, que quería pasar más tiempo en Argentina, sobre todo con mi familia, recuperar un poco, de alguna manera, 22 años de que me había ido. Y la pandemia colaboró, porque ya debería haber vuelto a Italia y hace 10 meses que estoy acá. Y yo no tengo registro, creo a los 15 años pasé 10 meses seguidos en el trébol, ni siquiera capaz. Así que, bueno, bien, la verdad que disfrutando, a pesar de todo esto que es incómodo para todos, lo disfruto mucho cerca de mi familia. Y, o sea que estás en el trébol, con menos restricciones que nosotros lo de acá de Capital y Gran Buenos Aires, podés salir un poco, caminar, estás dando a comerte algún asadito capaz, ¿no? Sí, la verdad que acá estamos más tranquilos, siempre tenemos que tener mucho cuidado porque, viste cómo es esto, no sabes en qué momento el bicho puede llegar y sí, tenemos habilitados los paseos, durante el día se retomaron muchas actividades, la ciudad está movida. Y también nos reunimos, la verdad que sí. Ustedes ahí un poco más, con más restricciones y se está poniendo largo esto, porque la verdad que si bien lo estamos controlando, pero no sé qué otro país en el mundo lleva 100 días de cuarentena. Largo como concentración en el cenar, ¿no, Caro? creo que se hizo más largo esto, che. Estábamos en el cenar, nos divertíamos, la verdad que la pasábamos bien a pesar de todos los esfuerzos. Esto se está poniendo un poco más pesado, pero bueno, sí, hay que resistir. Yo no sé si salió lo anterior que decía, que llevamos el día 100 de cuarentena más o menos. Bueno, hay que realmente reinventarse todos los días y ir encontrando un sentido y una tranquilidad, creo. Claro, ¿a qué se debió un poco que cambiaras los planes de quedarte más tiempo en Italia y volverte para Argentina, digamos, estar con la familia? ¿Vos podés manejar tu nueva actividad, si no me equivoco, estás representando jugadora, la podés manejarlo más bien desde acá, desde Santa Fe? Sí, la verdad que, sí, bueno, la programación era tratar de volver en momentos claves de mercado, de campeonato a Italia. Y desde acá sí, también puedo seguir online o telefónicamente o todos estos 3 meses el mercado lo fui siguiendo por teléfono. Y bueno, al principio la idea era quedarme allá porque también hacía 20 años que estaba acostumbrada a vivir allá, pero después me empecé a dar cuenta que claro, el vóley ocupaba un espacio tan grande que no me daba cuenta.
y cuando sin el vóley jugado, bueno, empezaron a surgir otras necesidades y la familia vino al primer puesto. Entonces, las ganas de volver acá y compartir esas cosas que antes no, que durante tantos años compartía una vez por año. Así que, pero digamos, moviéndome un poco acá, un poco allá, más tiempo acá. Sí, más tiempo acá. Ahora dejemos de lado esta pandemia que cambió todo, pero yo ya en abril ya hubiese estado de vuelta allá. Claro, haciendo un ping-pong, volvemos a los inicios. Te fuiste con Mari, Juli y Evelyn del Trébol para Boca. ¿Manejaban algo de la cocina? ¿Eran unas caraduras? ¿Cómo se arreglaban? Yo voy a contar la verdad. Digamos que en vino Veritas, aunque no esté tomando nada, pero vamos a hacerle cuenta. Digamos que yo a los 16 años nunca me había puesto la pregunta de qué era cocinar. Me cocinaba mi mamá o la abuela los domingos. Y antes de irme, mi mamá me dice: Karina, ¿por qué no empezás a aprender algo? No, mami, no, bueno, que total, que no, que ahora que tengo que despedirme de las chicas, el verano y qué sé yo. Y así un día subí al colectivo y llegué a Boca. Y éramos cuatro en un departamento y ellas, sí, Eve cocinaba buenas tartas, Julia hacía buenas ensaladas de zanahoria rallada con huevo duro y choclo, y yo no, nada. Fui aprendiendo, pero recuerdo que para terminar de llenarnos comíamos galletitas con mayonesa. Y hasta que después empezamos a pedir delivery de Bachicha, que era un restaurante ahí por la avenida Patricios, ahí sí, en La Boca, claro. Y bueno, nos traían nuestro pollito, nuestro cuarto de pollo con puré o ensaladas antes de ir al colegio, porque llegábamos a entrenar muertas de hambre y no teníamos a nadie que nos cocinara. Entonces, bueno, hasta que le agarramos la mano de pedir delivery y ordenarnos, la verdad que nos arreglábamos con salchichas o galletitas con mayonesa. Fue duro al principio, pero de a poco uno va aprendiendo, qué sé yo. No fue ese el problema, digamos, lo fuimos superando de a poco. Y después fuiste recorriendo un largo camino y de la salchicha pasaste a comida del primer mundo. ¿Qué te sorprendió de arranque cuando te fuiste a vivir afuera, cuando tomaste la decisión de decir, bueno, cambio de vida, me voy a vivir, voy a convertirme realmente en una profesional? Sí. No solamente a cobrar un sueldo, sino a ser una profesional, una atleta profesional. ¿Qué fue lo que más te sorprendió humanamente? Sí, sí, sí. Quedando en el tema de la comida, cuando la primer prueba que voy a hacer a Italia, era verano, europeo, y bueno, con mi mamá fuimos 10 días a probar. Yo hice una prueba, entrenaba y obviamente comíamos en restaurante. Y ahí empecé a degustar platos italianos, la pizza, la pasta. Realmente, obviamente, noté una diferencia y muy, muy rico. O sea, como empecé a experimentar sabores nuevos, ¿no? Y después, bueno, ya antes de eso habíamos viajado, ¿no? Con la selección en otras partes del mundo, pero a nivel más sudamericano. En cambio, ahí ya había sido el paso a Europa. Y bueno, después, con Italia, Italia y Europa, pero mi puerta fue Italia. La organización que tienen, las formalidades, eso me llamó mucho la atención. El trato interpersonal es como un poco más formal. Después uno va entendiendo y va entrando, pero al principio, por ejemplo, nosotros nos damos un beso, un abrazo, ellos te dan la mano. O sea, no existe el contacto. El contacto está después de un tiempo que ya sos amigo, pero si no, es hola, ¿qué tal? Y te dan una mano. Y es muy normal que te traten de usted. Acá nos tuteamos mucho más rápido, tenemos una forma mucho más amistosa de comunicar. Allá es todo más frío. Después de tantos años, yo también quizá me adapté y no me daba más cuenta. Después recuerdo algo muy, muy, también muy, que me llamaba la atención, era el look europeo, era también un look, la moda, el cabello, se usaba mucho el pelo corto en la mujer. Nosotros tenemos otro estilo completamente distinto. Ellos ahora yo vi que se han flexibilizado un poco, pero en esa época recuerdo que iban como muy
uniformados, todos iguales, como que había ciertas marcas y ciertos estilos que también marcaban clases sociales, como diciendo, tiene estas zapatillas, tiene este reloj, tiene esta camisa, y todo muy igual entre todos, como que noté esa cosa un poco unificada. Después ahora me parece que hubo una influencia distinta, quizás un poco más, lo veo un poco más como americanizado, de América del Norte me refiero, y un estilo más casual en las mujeres, en la ropa, pero al principio noté esa diferencia muy marcada, otro estilo, y como un poco más, también ahí también se reflejaba la parte más seria, más señoril del... Nosotros teníamos una como que se reflejaba lo que dije antes, la parte más amistosa, más quizá un poco más hippie, nosotros más, no sé, más relajado, que ellos es mucha formalidad. Y para colmo vos te fuiste al norte de Italia, ¿no? Exacto, no, yo desembarqué en el sur, que eso era bastante un folclore lindo, diverso, pero después sí, enseguida me fui al norte, y ahí, sí, más, imagínate, sí, Milán, el norte de Italia, o sea, exacto, el zapato puntudo, el hombre con traje, todo duro, el pelo rapado, duro de gel. O sea, nosotros acá era más la barba, el pelo más larguito. Sí, y unos trajes que valen. La mujer con pelo largo. Unos trajes que vos no te lo pones ni para un casamiento, ellos lo usaban para ir a comprar el súper, ¿no? Te vuelves loco. Exactamente, así es, tal cual. La gente va vestida al supermercado, va como puesta, o sea, bien puesta. Lo que vos decís, lo que nosotros nos ponemos un sábado, ellos se lo ponían el lunes para ir al súper. Exactamente. Después, obviamente, me empecé yo también a fundir en esa. Sí, claro. Ya no me daba. Era mi normalidad. Entonces, sí, claro. Yo después ya no me daba más cuenta. Me lo hacía ver mi familia cuando venía. Mi hermana me decía, pero ¿y esto cómo se viste? Y digo, ah, claro, sí. Claro. Aflojaste la joguineta. Ya también. Y sí, porque uno o te adaptás o te empezás a sentir parte, o si no, es muy. Caro, hay muchas chicas que recién empiezan a jugar al vóley que no saben la historia de ustedes, de todas las que pasaron, que son las primeras panteras, y ahora con esto de la pandemia hubo cataratas de Zoom, de Instagram Live por todos lados. ¿Cómo fue ese contacto con la gente y contarles lo que hicieron ustedes y volver a traer esos recuerdos? Bueno, cuando yo hablo de que esta pandemia de alguna manera la disfruté, también tiene que ver esto que me estás preguntando, porque, digamos, si bien van 3 años que dejé, yo no había mirado para atrás, no había hecho este ejercicio, y esta pandemia nos obligó, viste que empezaban a pasar, por ejemplo, partidos viejos en la tele de fútbol, de básquet, bueno, los nuestros de vóley no, pero yo vi italianos míos. Y empezaron a sacar, viste, la foto retro de una cosa y de la otra, como que se fue para atrás. E incluso mi papá me decía, dale, busca un partido, porque ellos, como sea, no me vieron jugar tampoco tanto, mi familia. No, acá no pasaban los partidos, las redes no eran como ahora. Y ellos me venían a visitar poco, y mi papá fue el que menos me vino, pudo viajar, entonces me decía, dale, y la verdad que empecé a ir para atrás, y a recorrer y a ver fotos y partidos, y me empezaron a caer fichas buenísimas, porque esto de retirarse, uno tiene que haber un cierre también interior. Entonces, y no sucede de un día para otro, y después cada uno tiene sus tiempos. Y yo la vengo llevando bárbaro, porque a mí, por suerte, cuando lo tomé la decisión, la tomé muy convencida, sin duda de nada. Entonces, eso me ayudó a mirar enseguida para adelante. Pero me di cuenta cuando empecé a mirar para atrás que faltaba como abrazar de nuevo esa parte, o sea, recordar, traerme recuerdos para que queden bien en mi cabeza. Y bueno, fue buenísimo. Y transmitirlo, para mí, que soy una que por ahí demasiado... Vos, Diego, que me conocés, ¿cómo me podés definir? No me gusta mostrarme demasiado. Entonces, y diríamos que no sos ni de las que más, ni de las que poco.
¿Entendés? Entonces, como que me empecé a animar incluso a postear fotos y algún recuerdo, y me hizo bien, me encantó, y me gustó contarlo y transmitirlo, porque a medida que uno va hablando, también se lo va contando a sí mismo. A ver, porque yo esta charla que estoy teniendo con ustedes, habré tenido ya 15, y en cada una surge un recuerdo nuevo, surge algo nuevo, si bien es siempre la historia mía, pero... Y estuvo buenísimo, o sea, a mí me encantó desde este lado. O sea, estamos siempre tratando de buscar lo positivo a este tiempo, ¿no? Yo trato siempre de buscar lo positivo, aunque después me enoje por muchas cosas y sea muy exigente conmigo misma, pero al final del día busco el lado positivo. Y bueno, esto es un lado positivo de esta cuarentena, de esta pandemia, de este momento tan histórico. Incluso para los jóvenes, estuvieron también obligados, o sea, el mundo se detuvo. Y para ver deporte había que ir para atrás, porque no había nada nuevo para ver. Entonces, en ese ir para atrás, en alguna volteada caímos nosotros también, el vóley, y estuvo bueno también como para que hoy el joven tenga también un poco de noción de lo que pasó para atrás. Así que la verdad que en ese sentido lo veo buenísimo. Claro, está muy bueno lo que decís y digamos... sin ponernos en a la lista terapéutico, es hasta casi una sesión de análisis, y me voy a meter un poquito en esa tonta. Y ¿qué le dice la Carolina Costa Grande hoy a la Carolina Costa Grande de 14 años en el trébol, que a lo mejor soñaba o tenía ilusiones, pero no tenía un espejo a donde mirar? Digamos, hoy una piba que empieza a jugar puede mirar a Carolina, puede mirar a Nicetil, puede mirar... Uh-huh. Para vos era más complicado imaginarte a dónde ibas a ir. Exactamente, así es. Yo tuve siempre, cuento, tuve a Mario Martínez, que fue mi primer entrenador acá, el que me enseñó a jugar y el que fue marcando mi carrera, a mí y a mis padres. Él nos sentó y nos dijo, esto puede ser así, así y asá. Y no le erró en nada. Y en todos estos Zoom que tuvimos y Instagram Live, yo siempre lo nombré, y en algunos incluso participó él, y yo digo, realmente lo que él me dijo, o sea, fue una mano del cielo, porque como vos decís, yo no sabía para qué lado esto podía salir, y él me la fue pintando tan bien, y yo también a esa edad no entendía, a ver, yo no entendía todavía bien qué quería, yo me dejaba llevar por algo que era más fuerte que yo. O sea, mentalmente quizás no lo podía ni explicar, era una fuerza que venía de adentro, porque él me lo planteaba, pero yo encima lo quería realizar. Algo a mí me empujaba para hacerlo, porque hay otro, vos podés pintarle a un pibe algo, pues yo estoy del otro lado, y si el chico no está convencido o no quiere hacerlo, vos no podés convencer a nadie. O sea, de mi parte había esa, no sé qué era, esa llamita sagrada que se ve que estaba encendida para después que sucediera todo lo que sucedió, y él me fue trazando como un mapa y diciéndome, te puedo ir así, podés llegar a esto. No hubo otras jugadoras que vivieran del vóley, no hubo, y entonces yo, a mí se me iba como creando en la mente esta posibilidad, y yo a medida que después me entrenaba me daba cuenta que podía, o sea, ahí es donde estaba, ¿no? Veía que se realizaba, entonces me dejé llevar por una inercia, pero que obviamente estaba dentro mío, y después de unos años, ahí me empecé yo después a plantear objetivos, decir, bueno, ¿a dónde quiero llegar? ¿Cómo me gustaría ser? ¿Cómo quiero jugar? Sobre todo cuando empecé a Italia, y a ver qué tenía delante. O sea, ¿qué jugadoras había? Y yo las miraba y decía, sí, me falta porque soy chica, me falta... Pero yo me daba cuenta que podía llegar a alcanzar ciertos niveles. Entonces ahí me empecé a mirar para arriba, a subir la vara para desafiarme. Y yo qué le diría a esa chica de 14, y hoy no sé, porque, como te digo, se fue dando todo de una manera increíble. Si bien yo hice esfuerzo, también a mí las cosas se me iban dando. O sea... todo fue muy... corría, iba... sucedía naturalmente, digamos. Metiéndonos en la cocina, también sucedió natural... ¿También sucedió naturalmente el aprendizaje? ¿O era más de...
de como hacían algunos clubes ahí en Santa Fe, cerramos la puerta y hasta que no sale, no salimos de la cocina. Poquito, o sea, no es que adore, no adoro realmente la cocina, lo hago en ocasiones y también por necesidad, pero por ejemplo ahora acá, lo que aprovecho y me dejo mimar por mi madre, me cocina siempre. Ya va moviendo porque volvió al trébol entonces, esto no. Chapullo, volvió para que le cocinen, estaba cansada. Claro. Pero aprendí, sí, aprendí y he tenido mis momentos, pero después también, a ver, siempre llevé una alimentación de un cierto tipo, entonces muy elaborado no, tampoco podía comer todos los días, me daba algún gustito saliendo a cenar afuera, pero en la casa alimentos muy saludables y cosas muy poco elaboradas, entonces vamos a hablar de un a la plancha, un bife, una ensalada, una pasta, pero no había mucha salsas y fritos. O sea que a Pezzaro en el tour 2021 a Pezzaro no vamos. No. Claro, estamos armando el tour 2021 donde arrancamos con lo de la rusa Müller. Ah, buenísimo. En Paraná, seguimos por William en Brasil, vamos por Milagros Mó y llegamos a San Juan. Un buen ceviche. Sí, una picaña, necesitamos saber con qué nos van a recibir en el trébol. Depende, podemos ir viendo en qué temporada van a venir. Por ejemplo, ahora podríamos comer, que es mi preferido, un buen pastel de carne, que hoy, mirá vos, hoy lo comí, me lo hizo mi mamá, obviamente. Entonces le dije, mami, le digo, ¿sabes qué? Justo hoy vamos a hablar de platos, digo, tirame. Y se rió tu mamá. Cuando dijiste que iba a hablar de cocina, se rió. Claro, le digo, recordame cómo se hace el pastel porque voy a quedar tan mal. No, el pastel lo sé hacer, estaba buenísimo. Y Juanjo se reía. Pesado. Sí, bueno, Juanjo. A ver, ¿qué carne ponemos para el pastel de carne? ¿Qué picamos? ¿Qué mandamos a picar? Una bola de lomo, obviamente picamos siempre carne magra nosotros. Muy bien. Una pulpa magra, una bola de lomo, y ahí la hacemos picar en el momento, el carnicero ya nos conoce y tiene que sacarme todos los retacitos de grasa. Quizá quede más sabrosa con grasita, pero bueno, en eso nos cuidamos. Como... Escúchame, con todo lo que ganaste podemos bancar tu receta. O sea, quiere decir que alimentarme así para ganar, me tengo que alimentar así. Gustavo, claro, viene. Claro. Antes voy a hacer una pregunta clave que cuando la escuchen los de Calcaterra, sí o Calcaterra no, antes del pastel de carne. Sí, obvio, Calcaterra. Calcaterra, obvio. Gustavo, Calcaterra son los mejores chorizos a la grasa. Sí. Tiene que ir sí o sí la picada. Por eso, podemos ir amenizando mientras se va cocinando el pastel de carne y nos explica cómo se hace. Está bien, una buena picadita ahí con los choris de calca. Sí, yo a la grasa la verdad que no como, pero bueno, compro el otro también para acompañarlos. Una rodajita me la como. A mí me encanta la morcilla, ahí rompimos toda la dieta. Me encanta. Muy bien. Y ahora además te puede dar un gustito, sí, total. Hay que controlarlo, habrá que ir un poco más al gimnasio. Pero... No, ahora la verdad que también ese tema lo vengo manejando bárbaro, porque incluso el hecho de no entrenar tanto... también bajó un poco el apetito, porque en esos años, en esa vida tan exigida, con doble turno de entrenamiento, y, o sea, había que comer bien y mucho, y va, mucho, bien sí, claro. Una alimentación buena y más abundante. Ahora creo que debo comer la mitad de lo que comía antes. Así que eso también me ayudó bárbaro a mantener el peso y hago actividad física. En eso también no digamos, pues también sucede el contrario, ¿no? Que dejas de jugar y empezás a aumentar de peso y no, la verdad, eso me cuido, pero también como que bajó todo ese estrés, esa carga de tan grande de todo, de entrenamiento, de suplementación incluso, porque vivíamos tomando siempre obviamente cosas permitidas, pero proteínas, aminoácidos, vitaminas, y eso también insta un poco. Y bueno, eso ya por suerte ya
el estómago descansa ahora. Bueno, muy bien. Entonces picamos la carne y cómo la vamos, ¿qué, cómo es? La condimentamos primero, la cocinamos. Sí, usamos poca sal nosotros, pero bueno, sal y un poquito de pimienta y hacemos un sofrito. ¿Cómo se dice sofrito? Ajá, en sí, español. Sofrito. Bien, bueno, con cebollita, un poquito de zanahoria y un apio, un poquito de apio. Y ahí metemos la carne con poquito aceite y a veces ponemos un poquito de fritolín, como que me echamos para no que no quede tan cargado, tan grasoso, y ponemos a dorar la carne. Y una vez que está bien doradita, la dejamos ahí reposando, hacemos un buen puré de papas con queso crema, no usamos manteca para que no quede tan pesado. Y después a mí me gusta con a la carne le ponemos huevo duro, aceitunas, y a mí me encanta con pasas de uva. Muy bien. Ese es mi toque. Por fin. Yo compro, Gustavo, el pastel de papa, para mí me encanta. Estoy diciendo, sí, claro, pero por fin un tiro para el lado de la justicia, viejo, porque hay voces que se levantan contra la pasa de uva. La pasa de uva es noble, tiene una nobleza la pasa de uva mezclada con la carne. Sí, es verdad. Además, es como la empanada, la pasa de uva le da un toque. Al que le gusta el agridulce, sí, porque por ahí de repente hay gente que no le gusta esa mezcla. A mí me encanta, obviamente, una pasa de uva sin semillita, porque lo peor que hay es morder y que te comes la semilla de la pasa de uva, que tienen a veces. Y bueno, después hay que ensamblarlo, porque después arriba viene una parte importante también. A ver, ¿cómo es arriba? A ver. Bueno, de una vez, a ver, después una fuente, obviamente, y un poquito de capas de puré, carne, puré. Sí. Y tratamos de, mejor que sea más abundante la carne que el puré, y arriba de todo, para después dar un golpe de horno. Y ahí rompemos toda la dieta con muchísimo queso. Claro. Ese queso que se derrite, el cuartirolo, claro que se derrite todo y entra por el puré y un poco de queso rallado que dora. Y bueno, eso escúchame, es una bomba. Ya que rompimos la dieta. Y vos cuando venís de allá de Italia, ¿no te puedes traer una mozzarella de búfala? Eso, Dios mío. La mozzarella de búfala o el fior di latte también es una mozzarella de tan rica, esa que vos la cortás y sale la gota de leche del medio de la mozzarella, es una cosa exquisita. No me hagas acordar. Entonces, que me dan ganas de volver. Si me asegurás que es mozzarella de búfala con los chorizos, vamos, lo incluimos en el Tour 2021 porque el pastel estaba espectacular y impresionante. Sí, ese pastel. Y después una cosa que es muy importante, aunque el pastel es más rico abajo del árbol después. Obvio. Pero el pastel es más rico el día después, porque toda esa mezcla toma el sabor justo el día después. O sea, vos lo comés porque ya no aguantás las ganas de ese pastel, pero en realidad es más rico al día después, el día siguiente. De verdad, el pedazo que queda el otro día es una cosa. Es el mejor, sí. Sí. Entonces bajamos de la. Llevamos un pedazo de la pasta, de la torta de ricota que quedó de Armoa. Bajamos de San Juan. Qué rico, chico. Hasta ahora fueron todas experiencias buenísimas. Pasamos de Argentina, Italia. ¿Cómo fue la comida en China y en Rusia? ¿Cómo fue esa experiencia? En Rusia fue, creo, más traumática que en China, porque en China me terminé acostumbrando y me encantó. Si bien al principio eran sabores raros, con muchas salsas y pescados, pero después me terminé familiarizando y la disfruté muchísimo. No me preguntes nombres de la comida china porque ahora no los recuerdo, pero he comido pescados en salsas imposibles de describir, que no sé qué habrán tenido, entre soja y... pero eran exquisitos. Y Rusia más difícil, menos variedad, por lo menos... si yo me iba a comprar, sí, pero cuando íbamos a los viajes, las concentraciones, era duro el tema.
Bueno, esa ensalada rusa posta, con ese, tenía como una cebolla de verdeo que es muy típica de ellos, no sé si es exactamente la cebolla de verdeo, que la ponían en todas las salsas del mundo y era difícil. Y la cocina realmente, no, en Rusia me costó. Pero en China la verdad que me la terminé disfrutando mucho y de hecho volví después de, como que amaba el sushi, aunque no es que sea chino el sushi, pero se comía por todos lados y me pasé un buen tiempo amando el sushi, después me pasó el furor, pero volví de China así como bastante fanatizada con esas comidas. Está bueno, o sea, todo lo que sea de mar ahí en esos países está bueno, bueno. Sí, una vez creo, lamentablemente en China me dieron de comer, para mí era perro, pero bueno, nunca lo voy a saber. Dijeron que era carne así como salteada, eran todos unos pedacitos chiquititos cortados, como que era gomosa, era una carne gomosa, imposible de comer. Nos dio tanta vergüenza no comerla, estábamos concentrando, la llevamos a la habitación y para tirarla la envolvimos así en una servilleta y bueno, la tiramos en el baño, un tachito, y cuando nos levantamos de la siesta parecía que teníamos, habíamos, ¿viste el olor del perro que cuando bañas un perro? Bueno, fue una cosa terrible, una experiencia realmente ahí horrible. Empecé casi a agarrar como rechazo por la carne en general, porque esa fue una experiencia horrible. Y capaz que sí, porque viste todo lo que viene de China, o sea, con lo que hacen allá con los animales, entonces calculo que he comido perro, también. Es que para ellos es normal, digamos, que nosotros no lo tengamos incorporado. Exacto. Pero para ellos es normal. Sí. Esta parte no sé si la quieren contar, pero bueno, de última la recortan. No pasa nada, es experiencia de cocina. Fue traumático ese día, porque imagínate en un hotel concentrando, nos dio hasta. No, me imagino, como además, cómo te queda la cabeza. Comer. Y bueno, fue sí, horrible. Fue yo de ahí. Además, uno cuando va a esos lugares tiene como miedo a ofender, porque no sabe la costumbre, digamos, saltando toda la distancia, como cuando llegas a un lugar y ves a todo vestido de una manera y vos estás de otra. Exacto. Bueno, esto es lo mismo, o sea, debo decir, no, me están dando lo mejor que tienen, porque uno presupone que cuando te invitan a un lugar te dan lo mejor que tienen para comer y vos no te pasa ni un trago. No. Te querés morir, pero bueno, nada, es así, uno viene de otro palo, de otro lado, de otra cultura. Ni hablar. Además, después de ahí empecé a tener, en serio, como un rechazo a la carne, porque no, me traumó fuerte esa experiencia. Caro, desde lo deportivo. Sí. ¿Te quedó alguna cuenta pendiente? Sí, me quedó una copa pendiente. Que jugué, a ver, cuatro o cinco finales. Y o perdíamos en semi o en finales la Champions. Así que bueno, esa me quedó, la orejona, me quedó. Pero el resto, la verdad que me hubiese gustado jugar algún juego olímpico más. Estuve ahí cerquita de Río. Y bueno, después hubo un poco un cambio generacional y yo caí en la volteada del recambio. Más que eso, obviamente, alguna medalla olímpica, porque en Londres habíamos ido como favoritas a medalla y quedamos quintas con Italia, entonces bueno, ahí también obviamente veníamos de esa Copa del Mundo soñada, ganando campeonas, y vamos a Londres creo con muchísima expectativa, que en algún punto quizás jugó en contra, y bueno, entonces sí, alguna medalla olímpica y esa Champions League que quedó, pero bueno, tampoco. No me puedo quejar, la verdad. Nos gusta cerrar con un par de preguntas que son más o menos similares para todos. Y Diego instaló una que a mí me gusta mucho, porque pero hoy la voy a hacer como cuando más grande es nuestro entrevistado, más atleta que ha trascendido un montón de fronteras. Entonces te voy a proponer que armes dos mesas de tres personas, una con tres personas del vóley y otra con tres personas por fuera del vóley, con quien te sentarías a compartir una buena comida. En este momento tendría muchas ganas de ver a mi amiga Jasmine Setich. Me sentaría con ella. Capaz haría un mano a mano, no agregaría una tercera persona.
Está bien, me parece bien. Sí. Y fuera del vóley, bueno, últimamente estuve yo también escuchando podcast y estuve siguiendo mucho lo que es básquet. Y escuché a los chicos de la Generación Dorada. Me gustaría sentarme con Chapu Nocioni, que realmente me gusta mucho cómo las cosas que escuché, cómo se va contando, cómo vivió su vida, su experiencia, cómo va llevando su retiro. Y me parece una persona súper divertida. Me gustaría compartir así una charla. Y a Manu, obviamente, a Ginóbili, es un personaje que también lo admiro muchísimo y capaz que me sentaría con ellos a escucharlos. Eligió mal, eligió mal, pero antes de cerrar, Caro, queríamos que nos cuentes algo que me dijo una persona. ¿Nos puedes contar cómo es jugar con Gomina? Ese es Mario y nos retaba porque una vez salimos a la cancha con mucha gomina, que él le decía gomina, era el gel, digamos, el gel que nos poníamos en el pelo para que después no se nos volara el cabello mientras jugábamos, y él nos retó porque dijo que habíamos pensado más en el pelo que en el partido, y de hecho habíamos perdido. Entonces quedó la anécdota, ponete poca gomina, quería, antes de cada partido importante que hablábamos o que yo lo llamaba y le pedía consejos y charlábamos de mis cosas, y me decía, o me mandaba un mensajito, poca gomina, era un modo de decir, concentrate en el partido y no pensé en boludeces. Y bueno, esa quedó, como entre linda otras anécdotas. Bueno, Caro, la verdad que un gusto compartir una charla con vos, sabés lo que te aprecio, y nada, volver a reencontrarnos siempre es lindo, a pesar de la distancia. Y bueno, lo que te decíamos en la charla, ¿no? Que sirvas de espejo para todas tantas jugadoras de vóley que recién están empezando y que no sabían y ahora conocen a Carolina Cotarán. Así que de mi parte, muchas gracias, y le voy a dar el honor a Gustavo que te haga la última pregunta. Bueno, no, a Diego respondo a lo que dijiste. A mí también, en todos estos años, siempre, a pesar de la distancia, siempre me mantuve en contacto con vos. Cuando se pudo, hemos compartido en algún lugar del mundo que nos encontrábamos en algún torneo. Quedó también de parte mía ese cariño, esa amistad. Así que bueno, te agradezco que me hayas llamado para compartir este nuevo format que estás haciendo. Y obviamente que apenas se levante la cuarentena, te espero acá para un asadito, para un pastel, para un chori, lo que sea. Buena invitación esa. Caro, nada, agradecerte esta charla. Nosotros, digamos, una de las cosas que creemos y que más nos gusta del vóley es siempre esa mesa, esa sobremesa después de los entrenamientos, después de los partidos, que es donde los que tenemos la oreja grande nos gusta pararla para escuchar, para aprender, y donde vamos pasando los conocimientos de generación en generación. Así que gracias por todo lo que compartiste con nosotros, y ojalá le llegue a mucha gente, de una piba que tirando la mano hacia afuera llegó muy muy alto, muy alto. Sí. Así que mil gracias, y la pregunta es, ¿qué tres cosas no pueden faltar en la cocina de Carolina Costa Grande? Bien, no puede faltar café, agua. Muy bien. Y un gin tonic. Excelente. Caro, mil gracias, y bueno, que pase pronto esto y podamos retomar las actividades. Bueno, chicos, la verdad que un gusto. Ojalá que todo esto sirva a los que vienen abajo, que puedan ver un ejemplo de vida, de sacrificio. Siempre digo, no es que quiero mostrar la parte difícil, pero es como un aliento, ¿no? A que hagan el sacrificio, porque no es todo así fácil y lindo como parece. Tiene un lado, ¿no? De dedicación, de sacrificio, de constancia, de renuncia, obviamente, para después disfrutar y vivir de lo que a uno le gusta, ama,
esta pasión, este, o sea, una cosa va de la mano de la otra. Así que bueno, ojalá que esto pueda servir. Y yo también, por el laburo que hago, trato de acompañarlas, a las chicas, a los chicos, de transmitir mi experiencia, incluso con los padres, porque es la parte humana es la que más me gusta, la poder transmitir esa experiencia que en su momento yo y mi familia vivíamos también con dificultad, porque no sabíamos, si bien Mario nos hablaba, pero no sabíamos cómo, qué podía hacer. Así que bueno, hoy poder transmitirla desde algo vivido es buenísimo, es lo que más me gusta. Así que gracias por darme esta posibilidad de contar un poco mi experiencia. Gracias, Caro. Gracias, Caro. Abrazo. A ustedes, chicos. Chao.